Alejandra Tolstoy. Recuerdo que cuando a mi padre se le preguntó que si entre todas las novelas, La guerra y la paz era la mejor, él dijo no. Las mejores historias que escribí fueron La razón de vivir del hombre y Martín el zapatero. ¿Y su padre, León Tolstoy? Estas son historias que proporcionan alimento al espíritu y a la mente. Y una historia como la historia de Martín el zapatero remendón refleja las creencias que profesaba. Martín el zapatero. Basada en el original, Donde hay amor está Dios, de León Tolstoy. Narrada por Alejandra Tolstoy. Vivía un zapatero remendón llamado Martín Avdish. Era un magnífico zapatero, honrado y razonable en lo que cobraba. Por lo tanto, no había un par de botas en la aldea que él no conociera. ¡Ah! El señor y la señora Koska. ¿Vladimir? Buenas tardes, Martín. Oh, Vladimir, ¿eres tú? ¿Te esperabas por ventura a San Nicolás? No, pero espero que te quites la nieve de las botas, por favor. Oh, sí, sí. Y cierra la puerta. Bien. Dime, ¿qué se te ofrece, Vladimir? Oh, no por mí, amigo mío, por la aldea. He venido a ver si quieres ayudar a reunir leña para el Festival de la Leña. ¿Eh? Y después podríamos enseñarle a los jóvenes ciertos bailes antiguos como en los viejos tiempos. Dime, ¿te gustaría? ¿Eh? Yo ya no. Estoy muy viejo, me quedaré aquí a trabajar. ¿Muy viejo? Ah, vamos, Martín. Si no tienes la edad que cumplí yo, y eso que soy como el cachorro en su plenitud. Vladimir, tal vez aún te sientas joven. Yo ya no. La vida ha sido amable contigo, pero para mí, más o menos. Soy como este viejo zapato que ves aquí, tan cosido y remendado que ya lleva varias suelas. Le queda poca vida, muy poca. Pero, ¿qué dirán nuestros vecinos? No me importan los vecinos. Bueno, como tú digas, amigo mío. Volveré a pasar en unos días, a ver si has cambiado de opinión. Estoy seguro de que no cambiaré de opinión, Vladimir. ¡Hasta luego! De acuerdo, Martín. Adiós. Y cierra la puerta. Pobre Martín. Pensaba que ya no había nada en la vida que valiera la pena. Tenía su profesión, pero el trabajo se había vuelto más y más difícil. Las manos le temblaban y tenía la vista cansada. De joven,
Martín vivía para su familia. Su esposa falleció cuando aún era aprendiz y le dejó con un tierno bebé a quien cuidar. El niño fue su felicidad, pero tan pronto como cumplió la edad en que podía ayudar a su padre, se enfermó de una fiebre y también falleció. Martín se dejó llevar por la angustia y por sus tristezas, culpó a Dios de haberle arrebatado a su familia. Deseaba que la muerte también se lo llevara. Para Martín, los días pasaban desapercibidos y uno después de otro. Él siempre permanecía leal a su trabajo. Ya voy. ¡Oh, un clérigo! ¿Por qué ha venido usted a verme? Me dijeron que encontraría un experto zapatero al otro lado de esta puerta. Así es, clérigo. Pase usted. Ahora, dígame, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Tacones nuevos? ¿Suelas nuevas? Necesito una cubierta nueva para este antiguo libro del señor. Es un gran honor el que me hace, pero temo que ha acudido al zapatero equivocado. No me he estado llevando muy bien con el señor. Lleve este valioso libro a alguien más religioso que yo. Pero estoy seguro de que usted lo hará bien. Dígame, ¿a qué se debe el problema que hay entre usted y el señor? Ya no tengo ilusiones, clérigo. Lo único que le pido al señor es que me deje morir pronto. Tal vez esté desilusionado, Martín, porque solo vive para usted mismo. ¿Y en la vida por quién más se vive? Por Dios, Martín. Él le dio la vida. Usted debe vivir para él. Lea este libro. Tal vez le ayude. Me marcho ya, pues debo emprender un viaje sumamente largo.
Cuídese, Martín. Volveré por el libro la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego, clérigo. Y gracias. Quedó abierto y Martín se sintió atraído por aquellas palabras. Leyó la historia del rico mercader que convidó al señor a que fuera su invitado y que no tuvo la cautela de darle la bienvenida en ninguna forma. ¡Ah, qué mercader! ¡Qué clase de hombre! Debió ser como yo. También solo pensaba en sí mismo y no atendió a su huésped sin saber que él era... Era el mismo señor. Si él llegara a visitarme, me portaría también así. No, si el señor fuera mi invitado, le demostraría que es bienvenido. Martín. Martín. ¿Eh? ¿Quién es? Martín, no pierdas de vista la calle mañana, porque vendré. Perdiendo la razón con la edad. Stepanis estaba riendo la nieve. Y yo me imaginé que era el señor que ha venido a visitarme. Oh, soy un viejo tonto. ¡Sasha! ¡Sasha! Pasa.
Adelante, entra en calor un poco. Seguramente tienes frío. Ah, que Dios te bendiga. Hasta me duelen los huesos. ¿Qué pasa? ¡Reconfortante! Es delicioso. Toma, permíteme servirte otra taza. Oh, sí, me agradaría un poco más. ¿Estás esperando que alguien venga? ¿Que si espero que alguien venga? No. Bueno, me da pena decírtelo. En realidad no espero que alguien se presente, es solo que escuché algo la noche de ayer y eso me dio la idea de que el señor va a venir a visitarme este día. Es algo en lo que no puedo dejar de pensar. No dejes de estar pendiente por la ventana, porque... ¿Por la ventana? Ah, ¿tú pensaste que yo...? Yo creí que tú eras. Gracias, Martín. Me has alimentado del cuerpo y del alma. De nada, mi amigo. Me alegra tener un invitado. Hasta luego. ¿Stepanis? Por favor, no dejes de venir otra vez. ¿Eh? ¿El patrón de Nevich se marcha tan temprano? ¡Mujer! ¡Señora! ¡Escuche, señora! ¡Pase a la casa! Cubrirá mejor al niño en un lugar abrigador. ¡Pase por aquí! No se fije en la nieve, señora. La secaré más tarde. Es parte del quehacer. Siéntese a un lado de la estufa, señora, y caliéntese mientras yo vigilo al bebé. También tengo hijos propios. Oh, gracias. Señora, ¿no tiene ropa más abrigadora? No. Tuve que empeñar mi chal hoy por la mañana. Llévese esto, señora, para que se abrigue. Que el señor lo bendiga, amigo. Seguramente él debió guiarlo hacia la ventana. Si no, mi hijo se habría congelado. Sí, no fue casualidad que haya estado observando la ventana este día. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué te sucede, ratoncito? ¿He tenido demasiado cuidado con las moronas? ¿A
¿Qué tratas de hacer, eh? Ah, ¡eres sencillo! ¿No sabes que no debes robar? ¡Ya verás! ¡Me las pagarás! ¡No te atrevas a mentirme, ladrón! ¡Por favor, señora, suéltelo! ¡Que lo suelte! ¡Debería de castigarlo para que no lo vuelva a hacer! Señora, si usted lo castiga por una manzana, ¿qué nos merecemos nosotros? Bueno, supongo que tiene razón, pero los estamos consintiendo más de la cuenta. Entonces los viejos debemos ponerles mejores ejemplos. Toma. Ahora dile a esta señora que lo sientes. Yo lo siento. Bueno, ya me tengo que ir a casa. Ya casi oscureció. Deme eso, le ayudaré. ¡Ah! ¿No crees que será tan fácil, muchacho? Vivo más lejos de la casa del señor Levinthal. Yo también voy para allá, así que le enseñaré dónde me gusta jugar en el puente. ¿Te refieres al puente Lenisco a la salida del pueblo? Sí, sí. ¡Ah! ¡Qué coincidencia! A mí me gustaba jugar en ese puente cuando era niña. Era solo el encendedor de lámparas, amiguito. Martín. Martín, ¿no sabes quién soy? ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo. De ellos, aunque muy insignificante te pareciese, ya sea que lo hagas por tus hermanos o hermanas, recordad que es como si para mí fuese. ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Espera! Oh.
¡Mi sombrero! ¡Ahí está! ¡Gracias, amiguito! ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Espera! ¡Te acompañaré! ¡Oh! ¡Qué bien, Martín! ¿Por qué demoraste tanto? Voy a ir contigo al festival. Entre los dos les enseñaremos a los jóvenes algunos bailes antiguos. Somos como dos cachorros, ¿eh, Vladimir? ¡Dos cachorros en plenitud! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!